lo mejor del mundo es que este señor nos va a cobrar bien barato. Bien, bien, bien barato. Fakey, todo va a estar bien. Ese Lego va a pasar, tu caca cortada. Se cortó con caca. Se cortó con caca. ¿Pero cómo? ¿Al momento de que salía la pisó? Es una historia a medias. Se cortó con caca. Okay. Y ya tú, como ya volvimos, ya estamos grabando. Así es. Ok. Entonces, me graduó en dos, ya me voy a graduar, ya voy a dar mi licenciatura. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si te subes a donde te dan tu diploma y luego les das la mano a todos los profes. ¿Me ha pasado eso? Ajá. Y luego me levanto la túnica y les enseño mis berijas. ¿Berijas? Esa es la palabra. Testículos. Uh-huh. A todos en el coliseo ese del NMSU. ¿Me quitan mi licenciatura? No. 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 Es tuya. Done. Te lo ganaste. Exactamente. Tú ya tienes esos conocimientos. No hay nada que puedan hacer. El que tú muestres que tienes testículos y todos los aparatos para hacer. A lo mejor sí me llevan como a la cárcel por. Indecent exposure, algo así, pero. Pero voy a salir en los tabloides. Bueno, ahorita estamos hablando y esto quiero que platiques porque no entiendo. Tú haces películas porque es lo importante, ¿no? Ponte a hacer películas. Simón. Empiezas de a gratis como en todo, ¿no? Quieres hacer música, ve y toca música. Quieres hacer películas, haz películas. Sí. Cuenta tu experiencia, ¿cómo le dirías a alguien que quiere hacer ahorita cine? No te vayas a la escuela es como para hacer contactos y así. No, pero... o sea, Simón, ¿para qué quieres el papel? Ajá. Pero si quieres hacer cine, agarra una cámara. Neta, ahorita me preguntaron hace poquito, ¿cuál es tu cámara favorita? Ninguna, las todas. Mientras grabas. La cámara favorita es la que traes a la mano. Eso, sí, eso está perfecto. Ahorita traes en tu mano, literal, un celular. Por más el iPhone. El iPhone tira una cámara súper chido, 4K y no sé qué diablos. En fin, yo ya de cosas técnicas de cámara ya no me meto porque neta me cansé también como editando. Me puse ya a escribir y a dirigir y punto. Porque puedes convencer a la gente. Si tu historia es buena, agarras sonidista, agarras feria. Te acabo de decir que para un corto o se necesitaba dinero y te consigues dinero, está bien, o sea, como te dije, primero que nada, créetelo y ponte a moverte, porque no nos enseñan en la escuela a tocar puertas y estrechar manos. No. Y si no sabes hacer debería eso, ser la no primera clase, ¿no? Así, filmmaking 101. Filmmaking 101, sí. No, o sea, pístete bien y hola, buena. Pero tú conoces, ¿cómo conseguir? Esto es, yo creo, el problema número uno. Tecnología fácil, tienes tu celular, pero ¿cómo consigues dinero, digamos, para props, para rentar mobiliario, todo eso? Ok, uno es preguntar, pedir, así en serio. Haz una lista de gente que tenga dinero, ¿cuánto les podrías pedir? Y pídeles, pero cuando les pides, tienes que saber decirles, o sea, que valga la pena lo que les estés pidiendo, claro. ¿No? Y ya te apoyan. Esa es una. La otra es un método como de cine independiente que yo me saqué, o sea, no sé si me saqué, ya lo debe haber hecho alguien. Hay muchas tiendas que cuando que guardes tu recibo, puedes regresarlo, entonces puedes sacar vestidos, puedes sacar camas, colchas, todo, vestuarios, y nada más lo regresas con el, o sea, que la persona de artes también esté pendiente de que no quiten etiquetas, de que no se manche. Claro, con, es con muy un corto, con Meet, que tú sales en Meet. ¿Ya salgo en Meet contigo? Actor, este hombre ya fue mi actor, él ya fue mi actor. Sí, yo no soy actor. Ya fue mi actor. Este vato, o sea, con el Meet hicimos eso y nos ahorramos $2,000 en props y cosas, así como de... aparece y desaparece el dinero y luego ya te vas contento. Pinté 60 cuadros en un año, hicimos una exposición en Juárez y una en El Paso y todo lo que sacamos ahí de los fondos que fue a la película. Alimentar gente es lo que más te va a costar, ¿eh? La no neta, los, es conseguir los actores no comen. Pero no les des pizza, yo he ido a rodajes en los que te dan Little Caesars y no manches, es 3 días y así de, hey, ya. Neta, hagan una ensalada, algo. Un guisado con tortillas, no sé. Pero, ¿qué acabas de hacer, Ros? ¿Vienes de hacer un corto? Simón, acabo de hacer un cortometraje. Este año termino de hacer cortos. En total hice 7 bajo una escuela, como somos un colectivo de artistas que se llama Purple Room. Este es como el logotipo. De repente lo ven en carros y cosas así, ¿no? 7 cortometrajes, con esos termino. Ya el próximo año vamos a hacer el primer largo, que en eso andamos bien intenso, ya para poder decir, soy director de cine, ¿no? Ya, cuenta, ajá. Robert Rodríguez hizo el mariachi con $7,000 a sus 24 años de edad. Simón. Sí se puede, nada más. Fue mi inspiración, de hecho, para Kevin Smith hizo también Claire como con 10,000 en... Simón. Entonces no yo sé. Me retiro ya con mi último cortometraje que se llama Un tiro en la oscuridad. Es el corto número 7 que hago con producciones, ya con un crew, con gente. Y es mi primer cortometraje en español. Es prácticamente la leyenda del muchacho que va manejando de noche en la carretera y se topa el... a una muchacha vestida de blanco a la orilla de la calle.
¿no? Ya verán ahí, les pondremos el clip. ¿Es un labrador vestido de blanco? El labrador. O sea, un labrador sale fakey. Mira. Qué chido. Ese es el twist. Ese es lo suave. Pues sí, entonces traje el comercial. Lo pueden poner. Lo pondremos para que lo vean y donde pueden ver los demás cortos, todo. Luis Galindo. LuisGalindoProductions.com. Así de sencillo. Ahí hay videos de skate, ahí hay cortos, ahí hay comerciales, documentales. Basura y media, métanse ahí. Y aparte de eso, pues nada más. En diciembre va a haber una proyección por aquí en Juárez de todos los cortometrajes. Ahí en la página lo pueden ver. Estén al pendiente. Perfecto. Ya me voy a bajar de aquí. Sí, llegamos a la tienda. Huele aquí. La cueva del oso. Se van nuestros compañeros. Lolo, te recogemos, pues en cuanto nos sale el veterinario y nos diga que todo está bien, para arreglar eso, no le cambien, seguimos en el late night. Luis, muchas gracias por habernos acompañado. Qué chido. No soy aquí. ¡Bye, bye! Estoy encerrado en mi propio carro. ¡Fakey!